que lo viese. Un amigo me dijo que, oye, mira este hentai, me lo dijo así de claro, mira este hentai y dime qué opinas después. Ok, yo lo vi. Entonces, un hentai muy corto, tiene apenas dos capítulos. Yo lo vi, pero no pensé en ningún momento que me iba a encontrar algo de lo que me encontré. A ver, mucha gente dice que es perturbador, mucha gente dice que no lo puedes ver porque te trauma, cosas así. A opinión personal, es exageración. Este hentai no me ha traumado, este hentai no me ha perturbado, este hentai no me ha dicho, wow, no puedo dejar de ver más anime en mi vida. No, la gente ha sido muy exagerada. Y para mí este hentai no ha sido perturbante ni traumante en esos casos. Pero sí es un hentai que habla de cosas no tan común. Es que a ver, ya va. Les pongo el contexto. El hentai trata de un chico que vive con su hermana, su mamá y con una amiga de su infancia. Pues esta amiga de su infancia, el protagonista está enamorado de ella. Al principio ustedes pueden creer que es un hentai típico de, ay, el men que se coge a todas. Pues no. El caso es que el protagonista tiene a esa amiga de la infancia que se llama Otome. Es esta chica de pelo rosado. Pues bueno, esa es su mejor amiga de la infancia. El caso es que se van enamorando, intentan como ir progresando, hacerse novios y tal, porque se gustan los dos. Pero hay un plot twist espectacular, que es que Otome tiene relaciones con viejos. Vamos a decirlo claramente, tiene relaciones con viejos. Y el protagonista, eso le llegan cintas cada la semana de videos de su mejor amiga de la infancia tiene relaciones con viejos. Suena turbio y lo es. Es turbio. Pero a opinión personal me esperaba algo más traumante. Porque hay personas que me han dicho, te va a traumar. He visto también videos de YouTube que, Dios mío, que no los vas a poder ver. Y no ha sido como que, wow, me va a cortar los ojos. No. Pero sí, cuidado. Cuidado que ya estamos hablando de pedofilia, de violación y de abuso y de me cago en todo. ¿Por qué digo abuso y violación? Porque los viejos estos hijos de puta marrano les dicen a la chica, a Otome, que nada más es para mirar, nada más es para ver cómo es su cuerpo y tal, pero proceden a tener relaciones con ella y eso. El que lo está viendo entiende que es un abuso y lo es, porque claramente nada más era para mirar, nada más era para mirar, pero no, los viejos la agarran y ya ustedes saben qué hacen. Entonces eso me parece muy, Dios, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado, entonces, bueno, y como lo tratan en el anime, es muy, Dios, muy a la cara. Después, es que es muy surrealista. La hermana del protagonista le gusta su propio hermano. Y aquí ya entramos en el tema incesto. Aquí ya estamos en el tema incesto, perturbador, ya ustedes saben. Entonces, eso es muy típico en Japón. Entonces, le gusta su hermano. Y tiene como objetivo tener acostarse o quitarle la virginidad a su hermano y que no lo haga o tome. Pero también la hermana del protagonista ha tenido relaciones con los mismos viejos que ha tenido o tome. Y como venganza, hace que Otome tenga esas relaciones con esos viejos y que ella y que la hermana se libere de todos esos viejos que la andan abusando y prácticamente violando. Entonces, es que habla de muchas cosas muy, muy, muy turbias, pero que realmente son cosas muy delicadas. Al fin y al cabo, porque hablan de pedofilia, de abuso, de violación. También de incesto, también habla de este síndrome de que si una persona es abusada y, a ver, si una persona es abusada, pero esa persona empieza a gustarle las personas que la están abusando, entonces es un síndrome mental que le pasa a algunas personas, por ejemplo, alguien secuestra a una chica y esa chica se enamora de su secuestrador.
no es porque se guste o porque el secuestrador haya hecho cosas buenas por ella, sino es porque es un síndrome. Entonces también habla de ese tema. Yo, opinión personal, no me cae bien, es que ninguno. Me cae mal los viejos porque son unos viejos asquerosos de mierda. Me cae mal la hermana porque es una hija de puta. Me cae mal Otome porque no intenta hacer algo razonable para salir de eso. Y me cae mal el protagonista, que ni siquiera llama a la policía, por lo menos para decir, oye, está pasando esto. Sinceramente me cae mal todo el mundo porque la hermana pudo por lo menos contactar a la policía desde un principio, porque estamos hablando de un anime, por así decirlo, realista. Digo de realista porque está hecho en un mundo de personas normales, personas comunes y corrientes, no es un mundo de fantasía, no es un mundo como Tokyo Ghoul, como Attack on Titan, como no, cosas así no, sino es un mundo como personas normales. Pero tú puedes contactar a la policía, si te están violando, di a la policía eso y a ver si resuelven eso. Sé que es un tema muy duro, es un tema muy fuerte, pero por lo menos puedes decirle a la policía y a intentar decirle a tu familia, sobre todo a la hermana, porque la hermana sufrió el abuso de esos viejos de puta al principio. Otome también lo debería hacer, pero lo que pasa es que Otome se le empieza a gustar que los viejos se acuesten con ella, y de ahí va el tema del síndrome este que les hablo. El protagonista también es algo huevón, porque es algo imbécil, porque no le dice a la policía que, oye, a su novia, a su amor de su vida, la están violando, la están abusando. Entonces, me parece que todos los personajes ahí son unos estúpidos, los viejos son unos hijos de puta, pero también las chicas que ven que aparece en este anime también son un poco estúpidas, y al igual el protagonista, que es el más estúpido. Pero bueno, sinceramente es un hentai que pensé que iba a haber cosas más perturbadoras, pero habla de temas muy serios y no sé, no sé, es que me cago en todo, de verdad, ya, ya me he calentado. Otome, me decepcionas, me da asco. A ver, Fernando, ¿por qué? ¿Por qué te cae mal Otome? ¿Por qué te cae mal Otome? Yo, sinceramente, es por el lo que pienso yo y lo que he visto es porque le cae, porque le empezó, tuvo ese síndrome y le empezó a gustar los que la abusaban a ella. Entonces, por eso es que ella le empezaba a gustar y engañaba mucho al protagonista. Pero en un principio a ella no le gustaba. Y se le ve a ella llorando, poniendo caras de que no le gusta lo que le están haciendo. Y en un principio se ve eso. Pero después como que empieza. Y así normalmente van los casos así por ese síndrome, la verdad. Es que son muchas cosas que hablan este anime, la verdad. Hay cosas que no tienen sentido, pero hay cosas que, hay temas que son muy serios y es que me cago en todo. Ay, Dios mío. Esta, mi resumen, mi story time con este anime hentai. Me cae mal todo el mundo. No diría que es malo, porque tampoco no es para odiar y para decir que no es una mierda y no, esto no debería haber existido. Pero sí, yo creo que tiene un poco un mal desarrollo como anime. Tiene un mal desarrollo. Son dos capítulos, pero por lo menos en dos capítulos puedes hacer algo un poco coherente, ¿no? Pero entonces hay cosas que no tienen tanto sentido, hay cosas que no le encuentra la lógica. No sé, la verdad, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno. Esta fue mi experiencia de Otome Dori. Esta fue mi opinión. Cara de Pac-Man furiosa. Pero Fernando, cuéntame por qué. ¿Por qué te da asco Otome? Yo quiero saber la opinión de otras personas. A mí, sinceramente, me cae mal por el hecho de que no ha intentado ni siquiera hablarlo, ni siquiera hablar con el protagonista en un principio, porque en un principio a ella no le gustaba que le esos viejos desgraciados no le hiciesen eso. A ella no le gustaba, entonces lo pudo haber dicho al protagonista. Le pudo haber dicho, oye, oye, me está pasando esto, y el protagonista junto con ella la ayudan a ella misma, o contacta a la policía y cosas así. Por eso es que ella no me gustó. Pero seguramente va por ese. Yo lo que entendí es que va por esos tiros de ese síndrome, que le gusta
sus secuestradores, no, bueno, en este caso secuestradores, pero abusadores. Entonces es que es muy, muy, muy turbio, la verdad, muy turbio. Pero bueno. A ver, reacciones de Penis de Fallout Boy. What? De Penis, el pene. A ver, para mí es una puta tome, le empieza a gustar. Ya va, le empieza a gustar, sé que así es él, pero con viejo y ya es demasiado. Pero en un principio no le gusta, en un principio es como que, porque no, no te acuerdas al principio que él pone caras de que no le gusta, que la está pasando mal, y después de un momento a otro cambia. Y no es algo normal, porque si te están abusando, si están abusando de ti sexualmente, obviamente no te gusta. No sé, es que es muy extraño, la verdad. Es muy extraño. Es muy extraño, de verdad. Pero bueno. Gente, hasta aquí lo voy a dejar. Realmente ha sido un directo divertido, la verdad. Pudo llamar. Eso sí te lo apoyo, Fernando. Eso sí te lo apoyo. Pudo en un mundo donde literalmente es como un mundo normal, un mundo con personas normal, una vida normal, un planeta Tierra, pero hecho anime tal cual. Pudo, hay policía. Pudo haber visto. Ah, el segundo video. Ah, vale. Pudo haber llamado a la policía. Pudo haber llamado a la policía y ya está.